Les presentamos las noticias de hoy, viernes 4 de noviembre. Policía efectúa operativo de seguridad en alrededores de El Trébol. Agentes de la Policía Nacional Civil efectúan un operativo de seguridad ciudadana en los alrededores de El Trébol, zona 11 capitalina, en busca de personas con orden de captura y objetos ilícitos. Insibume reporta un temblor de magnitud de 4.1 este viernes. El Instituto Nacional de Sismología, Insibume, informa que este viernes 4 de noviembre a las 4 de la mañana con 2 minutos se registró un temblor de magnitud de 4.1. Según el ente científico, el epicentro se registró a 57 kilómetros de la cabecera de San Marcos, a una profundidad de 60 kilómetros. El Insibume ha registrado 2 sismos que sobrepasan la magnitud 4 en las últimas horas, pues la noche del jueves se sintió otro de 5.4. Ataque armado en la zona 7 deja muerta a una persona. Los bomberos municipales informan que un ataque armado dejó una persona muerta en la 33 avenida y segunda calle de la zona 7 capitalina. Según los socorristas, vecinos avisaron sobre detonaciones de armas de fuego y al llegar encontraron a un hombre con varias heridas de bala. Debido a la gravedad de las heridas, el hombre murió y fue notificado al Ministerio Público. Colombiano y guatemalteca capturados por amenazar de muerte a una mujer. Dos presuntos prestamistas, identificados como Santiago Ramiro Taxcon, de 22 años de nacionalidad colombiana, y la guatemalteca Glendy Janet Vázquez Batén, de 28 años, fueron detenidos en la colonia Magnolia, zona 6 de Coatepeque, Quetzaltenango. Agentes de la Policía Nacional Civil fueron alertados por una mujer de 64 años quien indicó que estas personas ingresaron a su domicilio amenazándola con eliminarla físicamente para exigirle las cuotas de un supuesto préstamo. Dos personas sufren heridas de bala en ataque en San Marcos. Juan Carlos Nimatú, vicepresidente de una gremial de transporte, fue atacado a balazos por sujetos desconocidos en el kilómetro 247 de la ruta a suroccidente Pajapita San Marcos. En el ataque resultó herida de bala una mujer identificada como Norma Olimpo. Ambos fueron auxiliados por los bomberos voluntarios. Para más información, visita nuestra página izabalensetv.com. Informó Tali Cruz para Izabalense TV y Radio Fe Love.